Sean bienvenidos a este concierto especial de Navidad y de fin de año, el cual esperemos que resulte un espacio de paz, de reflexión. En esta ocasión, el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes será quien nos deleite con un hermoso repertorio musical. Precisamente, los invito a que conozcamos a los artistas que hoy deleitarán nuestros oídos. Vayamos a conocerlos. Buen día, ¿qué tal? Yo soy Blanca Zúñiga, soy la profesora de arpa del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aquí a mi derecha tenemos a Cristi, que se va a presentar. Yo soy Cristi Pérez, estoy en noveno semestre en la licenciatura de música de la UAM y mi especialidad es en flauta transversal. Hola, yo soy Eric Osorio, soy egresado de la licenciatura en música del 2019. Me dedico a dar clases de arpa y de teoría musical, también de piano, y también soy arpista en Los Burros Abanileros, una orquesta típica, y en el dúo Secán, aquí con mi compañera Cristi. Con motivo de las fiestas decembrinas, pues se nos ocurrió hacer un pequeño ensamble con dos arpas celtas y una flauta transversal, con pequeños villancicos navideños y algunas otras piezas que vamos a interpretar para divulgar un poco la labor que hacemos, divulgar las clases tanto de arpa y de flauta, asimismo como la licenciatura en música, que actualmente ya tiene bastantes años en curso. Es un proyecto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que ya lleva varios años dando fruto. Pero lo que hoy nos junta aquí en este espacio tan bonito de del edificio de la ex rectoría que fue remodelado, pues es, como lo dije anteriormente, el tocar algo navideño que permita a las personas y a todos nosotros que estamos ahora confinados por motivo del COVID-19, confinados en la casa, que podemos salir poco y no podemos tener acceso a los conciertos presenciales, pues queremos que esto sea un pequeño recital que ustedes puedan gozar en su casa. Bien, lo que vamos a tocar hoy va a ser una obra primeramente de Vivaldi, Lejos en el tiempo. En la época de Vivaldi, pues él obtuvo mucha fama porque hizo mucho uso del concierto, de la forma musical denominada concierto. Entonces, este largo que está en el invierno, que es uno de los cuatro conciertos que forman las cuatro estaciones, pues es una obra emblemática de la Navidad, también por eso la escogimos. Como ustedes sabrán, pues las cuatro estaciones pues es una obra descriptiva. Él hizo un concierto para describir estos cambios de las estaciones climáticos, los ánimos que provocan en el ser humano cada estación. Y pues este largo del invierno resulta muy adecuado para estas épocas. Esperamos que la disfruten y que pues con nosotros compartan este sentimiento de la Navidad, que ahora en este año peculiarmente es una Navidad virtual. Entonces es una Navidad que tenemos que aprender a vivir de manera diferente. Y pues con esta pequeña interpretación pues queremos que la gente escuche y que la gente conozca un poco, se adentre en las tradiciones. Thank you.
vamos a interpretar un villancico navideño que es muy conocido por todos. Se trata de Noche de Paz, de Franz Gruber. Este villancico, pues, es, como se los dije, es conocidísimo y fue compuesto por este compositor austriaco en como un siglo después de Vivaldi. Sí, entonces tenemos una obra que es de Vivaldi de 1700, otra obra que es de 1800, que es este villancico navideño. Y como ustedes saben, pues los villancicos navideños pues tienen una gran tradición a lo largo del mundo. En todos los países esta época es una época muy celebrada, muy nostálgica, y los villancicos pues forman parte del bagaje cultural de todas las naciones. En todas partes, no importa si es muy al norte, muy al sur, al este o al oeste del planeta, pues conocemos Noche de Paz. Thank you.
Hagamos una pausa, pero ya regresamos con este recital navideño y de fin de año. Estás viendo UAA TV, luz que transforma tus sentidos. Gracias por continuar con nosotros. En el segmento anterior, pasamos de la pieza Largo de invierno de Vivaldi a la muy tradicional Noche de paz de Franz Gruber. Antes de continuar con las siguientes composiciones, escuchemos el sentir de nuestros artistas sobre el impacto que ha tenido la pandemia respecto al arte de la música. Pues como ustedes comprenderán, llevamos ya buen rato en cuarentena y pues la música fue una de las artes que más resintió todo esto porque, por ejemplo, en la licenciatura en música hay varias materias en las que lo que hacemos es juntarnos a tocar específicamente. Fue así, de hecho, como surgió nuestro dúo cuando Eric todavía estaba en la carrera y yo empecé a tomar la clase de conjuntos de cámara, que nos juntamos y nació este dúo. Entonces, actualmente desde quinto semestre de la licenciatura, se forman pequeños grupos de alumnos para hacer música juntos. Entonces, de repente, en marzo, a inicios de semestre, nos dicen, no, pues ya no se pueden ver y pues ya empezamos a hacer videos, cada uno se graba y se juntan los videos. Claro que pues es completamente diferente a lo que se trabaja estando en persona, porque pues es muy diferente tener a un lado al compañero, a depender del micrófono de su celular y todos esos detalles. Entonces, mucho tiempo, principalmente pues todo el semestre pasado, nadie se juntaba a tocar juntos, pues fue duro, pero aquí estamos retomando con sana distancia y las medidas necesarias el volver a tocar juntos, y pues aprovechamos esta oportunidad para juntarnos y también compartirles lo que estamos haciendo. Pues bueno, ya hacía falta. Pasa algo muy curioso, a mi parecer, con la desde que empezó todo este rollo de la cuarentena. Tal vez algunos ya se habrán dado cuenta que hay algunos artistas, músicos, que organizan ellos una especie de concierto digital, una especie de transmisión, ya sea desde algún estudio o desde casa de ellos mismos, para compartir con la gente, quien se anime a conectarse a la transmisión, perdón. Parece algo curioso, hasta parece chistoso que alguien esté tocando desde casa para gente que pudiera estar del otro lado del mundo. Mi consejo sería, aprovechen alguna oportunidad así que tengan ustedes como espectadores de ser testigos de algo así. Obviamente no es lo mismo que estar en vivo, no es lo mismo que escuchar a nuestro grupo favorito en vivo, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. A pesar de que el mundo pudiera estar siendo un caos, estos pequeños trazos de arte nos ayudan un poquito a... No van a mejorar la situación, no es que nos curen del virus ni nada, pero es como una manera de sobrevivir esto de una manera más tranquila, un poco más en paz, el tener ese contacto virtual, por así llamarlo. Y pues bueno, ya teníamos prácticamente un año sin tocar nosotros. Terminamos, la última vez que tocamos fue creo en noviembre o diciembre también del año pasado por un proyecto de una beca, y teníamos que tocar este año también para terminar con ese proyecto, pero bueno, dadas las circunstancias no se pudo terminar a tiempo. Afortunadamente ya retomamos un poquito de eso. Es bueno tener tocar con las maestras, ya hacía falta un poquito de contacto musical. Y pues nada, agradecido con las maestras por la oportunidad de tocar con ellas. La siguiente obra que tocaremos es otro villancico navideño, nada más que este está compuesto por un compositor estadounidense de Pensilvania que se llama John Hopkins.
John Henry Hopkins. Este villancico está inspirado en la figura de los tres reyes magos. Describe cómo los tres reyes magos hicieron su larga travesía guiados por la estrella de Belén para llegar al nacimiento del niño Jesús para regalarle unos presentes muy especiales. Esa historia todos la conocemos, es mundialmente muy entrañable. Sí, desde pequeños se nos inculca y pues por eso la escogimos. Es algo que nos trae recuerdos desde la infancia. La siguiente parte de este pequeño recital, hemos preparado dos danzas con ritmos latinoamericanos.
La primera se llama Habanera Gris. La habanera es un género musical de cubano que es lento, y el compositor de esta Habanera Gris se llama Alfredo Rolando Ortiz. Este compositor es arpista y compositor nacido en Cuba, actualmente radicado en Miami. Esta obra, La Bandera Gris, pues ahora se ha puesto un poco de moda, porque como que a lo largo del mundo, en todas las locaciones, se ha puesto muy accesible el contacto con el arpa celta, como la que vamos a tocar hoy, que como ustedes verán tiene unas palanquitas que sirven para poner sostenidos o bemoles. Entonces este compositor Alfredo Rolando Ortiz ha hecho una gran labor de pedagogía llevando todo el folclore latinoamericano a sus libros, en donde compila muchas tonadas populares, muchas obras que él compuso aprovechando estos ritmos. Esta Habanera Gris es composición original de él, y pues a nosotros nos gusta mucho. También es un poco melancólica y pues es muy bello escucharla en este temperamento de la Navidad, que es mucho amor, mucho cariño por la familia, pero también es un poco de tristeza, ¿no? De melancolía. Thank you.
las notas de las arpas celtas y la flauta transversal continuarán después de una breve pausa. Ya regresamos. Estás viendo UAA TV, luz que transforma tus sentidos. Estamos de vuelta para iniciar con nuestra última parte de nuestro concierto especial. Vayamos a conocer cuáles son las obras que nos tienen preparadas nuestros invitados. Bien, la siguiente obra es siguiendo con estos ritmos latinoamericanos, la siguiente obra es una galopa paraguaya. Esta se llama Danza del Usma. También es obra original de Alfredo Rolando Ortiz. Y como ustedes podrán darse cuenta, la galopa paraguaya pues es un poco más movida que la habanera cubana. Preparamos una suite de piezas que se titula Algas. Esta obra está inspirada en el fondo marino, como los movimientos de las algas, de estos vegetales que son, que nacen, que se producen, que crecen ahí en el fondo marino, como estas algas se mueven con el paso del agua, con los movimientos de las mareas. Entonces, todos esos movimientos fueron los que inspiraron al compositor para hacerla. El compositor es un compositor francés, también arpista, pedagogo. Esta obra está compuesta especialmente para arpa de celta o de palancas, que son como las arpas que en este momento tocamos nosotros. Y la obra original está compuesta por 7 pequeñas piezas.
Es una suite de 7 piezas, de las cuales vamos a interpretar 6. 6 de las 7 piezas. Thank you.
Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión, que esperamos haya sido de su agrado. Por el momento nos despedimos, no sin antes desearle una feliz Navidad y un excelente año 2021. Hasta la próxima.